La ansiada transición justa da sus primeros pasos con financiación del gobierno. Una partida de 7 millones de euros para ayuntamientos que especialmente están sufriendo la desaparición del sector térmico. Dinero para algunos insuficiente, para otros con esa misma lectura, aunque entienden que es un primer paso. Lo cierto es que el tiempo apremia. El gobierno de España da un plazo muy pequeño para presentar proyectos alternativos. Quizá la semilla de un futuro mejor. La historia minera de El Bierzo se ha venido abajo literalmente. Ese es el caso de la térmica de Anllares. La de la central térmica de Compostilla 2 en Cubillos del Sil también es una realidad. En sus respectivos ayuntamientos, el futuro ha cambiado. El Estado español, consciente de esta dramática situación y en mitad de una pandemia mundial, y cuanto antes y con mayor eficacia, mejor. Ha arbitrado ayudas por 7 millones de euros. Pero no solo son para estos dos consistorios, sino para 14 en todo el territorio nacional. 14 consistorios, de los que 3 están en la provincia de León. Estos dos bercianos y también el de La Rota. La Fundación Ciudad de la Energía será el instrumento que decida cuáles son los proyectos que consiguen financiación. Actores públicos y privados se presentan a la convocatoria de estos 7 millones, cuantía tímida, según el círculo empresarial leonés. Es algo tremendamente tímido, que además habitualmente son cantidades económicas que quedan diluidas y que no llegan, por supuesto, al 100% al objetivo final. Pero además el ámbito geográfico es tremendamente amplio y por tanto yo creo que poco podemos alegrarnos de esa cantidad que, además de insuficiente, como digo, queda diluida y es para muchísima zona geográfica, para una muy amplia zona geográfica y que, bueno, pues nos afectará lo justo y podremos beneficiar de ella más bien poco. Mientras tanto, en los municipios de la comarca del Bierzo que sí entran en los parámetros de esta convocatoria, tales como Cubillos del Sil o Páramo, las lecturas son muy diferentes. En el primero, en Cubillos del Sil, se considera un buen y primer paso. No es mucha cantidad, es un principio. El problema de esto es que ya desde que se publicó esta iniciativa, que fue en el año 2019, hasta ahora, pues han pasado muchos meses y bueno, cuanto antes logremos desarrollar los proyectos, mejor. Lo ideal hubiera sido antes. Entonces, bueno, es un principio. Esperemos que después de estas ayudas, pues que vengan más ayudas. Nos vamos ahora a Páramo del Sil, municipio que ya está viendo cómo actualmente se está desmantelando la central térmica de Anllares. Estas inversiones de 7 millones de euros deberían estar concentradas, entiende su alcalde, en incentivar la creación de empleo desde el sector privado. Pero la orden creo que en el fondo no se adecúa a lo que necesitamos. Tenía que ser para empresas única y exclusivamente con proyectos claros de futuro. Y los ayuntamientos lo que tenemos que hacer es tener a nuestros vecinos con los mejores bienes, los mejores servicios y las mejores dotaciones, y ayudar a las empresas con suelo, con ayudas con las otras administraciones y en agilizar los problemas administrativos. Pero bueno, es lo que tenemos encima de la mesa. Un consistorio que entiende que la administración local debe colaborar con el desarrollo del entorno, pero desde la esfera de los servicios al ciudadano. Porque quien tiene que generar empleo, y si esto viene para reactivar los municipios mineros y estos ayuntamientos que perdemos centrales, son las empresas. Son las empresas con proyectos serios los que deberían presentar las solicitudes y no los ayuntamientos. Porque, entre otras cosas, lo que dice la orden, y no acabo de ver con buenos ojos, es que luego tiene que ser una concurrencia competitiva. Es decir, si el ayuntamiento presenta un proyecto porque una empresa está interesada en él, luego tiene que licitarlo y cualquier
otra empresa puede quedarse con él cuando el trabajo es anterior y de otro grupo empresarial. Mientras tanto, Cubillos del SIL ha hecho públicos algunos de los proyectos con los que quiere concurrir a estos fondos habilitados por el Gobierno de España. Pues hemos tenido conversaciones con empresas de la zona. Nosotros, nuestra primera idea de siempre fue concurrir con la residencia de ancianos que había construido aquí, la UTE Provincia Teconsa, que estaba en concurso de acreedores y sigue sin resolverse ese concurso. Pensábamos que a estas alturas iba a estar ya pues resuelto y que hubiera una empresa adjudicataria. Por desgracia no es así, y entonces bueno, pues tenemos que concurrir y estudiar la posibilidad de cómo hacerlo para luego poder ceder esas ayudas económicas pues a la empresa que consiga hacerse con esa residencia. Aparte de esto, hay otros proyectos, algún proyecto aquí local de una bodega de vinos y luego algún proyecto en el polígono del Valle y alguna cosa más que estamos pendientes de que se pueda resolver. Mientras tanto, el mundo de la empresa urge al Estado español seguridad jurídica, compromiso objetivo desde el punto de vista político para lanzarse a desarrollar proyectos pequeños, medianos y grandes en territorios donde existen problemas diversos, no solo la pérdida de riqueza por el fin de la minería y las centrales térmicas, sino dificultades, por ejemplo, para ubicar industrias que no puedan estar perfectamente comunicadas. Son intenciones, estamos un poquito a la expectativa. Es cierto que no servirá absolutamente nada de estas expectativas que se tienen o de estas intenciones que se tienen si todos los agentes sociales no intervienen de forma proactiva y positiva, pero también es cierto que es fundamental que los gobiernos faciliten el que empresarios, autónomos y todos aquellos que de un u otro modo tengan que participar en esa transición puedan hacerlo con confianza, con seguridad, creyendo en el futuro y con elementos económicos que les permitan poder hacerlo. Cubillos del SIL quiere ser un municipio que siga ligado al mundo de la energía y por eso ya se promueven iniciativas público-privadas en dos de sus juntas vecinales relacionadas con la energía fotovoltaica. Las juntas vecinales de Cabañas de la Dornilla y Fresnedo sacaron 360 hectáreas, que más o menos son al 50% de cada localidad, y se han presentado a cada uno de estos lotes dos empresas. De momento no hemos podido abrir las ofertas porque es necesario que concurran funcionarios de habilitación nacional, y entonces estamos pendientes de que nos asistan los funcionarios del SAN, que es un problema que tienen todas las juntas vecinales, no tener este tipo de funcionarios, y la cosa va un poco despacio. Nos gustaría ser más ágiles en la tramitación, pero para nosotros como municipio y para estas juntas vecinales es algo muy importante porque nos va a dar unas alternativas de actividad económica y unas alternativas de recursos para paliar bueno, pues, la situación que se nos avecina con el cierre que ya se ha producido de la central de Compostilla. Y en Páramo del SIL, su equipo de gobierno trabaja intensamente para encontrar un nuevo futuro a todo ese entorno. Yo voy a estar muy atento a todo. Quiero proyectos para Páramo, quiero proyectos que además se ubiquen también en los terrenos que ocupaba la anterior central térmica de Añares. Y por lo tanto Páramo va a estar ahí solicitando todo aquello que crea que es un bien para el futuro de los habitantes de esta zona y para la creación de empleo. Que municipios como Páramo o Cubillos del SIL consigan fondos y, por tanto, actividad y, en consecuencia, generación de puestos de trabajo es la punta de lanza de lo que pueda llegar a toda la comarca del Bierzo. Una comarca dividida entre el medio rural y la ciudad. Ponferrada aglutina, de hecho, más del 50% de toda la población del territorio berciano. Entienden desde el mundo de la empresa que debe haber un importante liderazgo político ante la autonomía y el Estado. Bueno, yo creo que el liderazgo es absolutamente necesario y liderazgo no está reñido en absoluto ni es incompatible con tener capacidad para pedir. Para pedir lo que hay que tener, sobre todo, es razón.
es liderazgo político, evidentemente, y sobre todo la conciencia absolutamente clara de qué es lo que necesita nuestra zona y para qué hemos sido elegidos como políticos, aquellos que lo hayan sido, que evidentemente es para sacar a Ponferrada y al Bierzo adelante. Creo que desde el Ayuntamiento de Ponferrada se está intentando, creo que se puede hacer todavía más, tanto a nivel de Valladolid como a nivel de Madrid, y Ponferrada lo necesita. Nuestra situación era realmente difícil antes del coronavirus, ahora es muy difícil y es absolutamente necesario incrementar el nivel de peticiones y de ayudas y de apoyos que desde luego la ciudad y la comarca necesitan. Los municipios mineros, pero el Bierzo en general, necesita el apoyo de las instituciones. Una herramienta clave para que se conozca en Madrid es la Fundación Ciudad de la Energía.